Este es un breve informativo de Noticias 12. Los gobiernos deben de ser coherentes con lo que prometen para recuperar la confianza en la región, según el Banco Interamericano de Desarrollo. Rusia amenazó con enviar tropas a Cuba y Venezuela si Estados Unidos y la OTAN se expanden hacia el este de Europa. Altos costos por energía y problemas en el servicio del transporte intermunicipal fueron las principales denuncias que recepcionó el INDEC. Central Sandinista José Benito Escobar busca consenso con sus agremiados para presentar una sola propuesta del salario mínimo ante el Ministerio de Trabajo. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.